Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y hoy me siento muy afortunado porque me van a acompañar en este programa dos mujeres que son hermosas por dentro, por fuera y además conocen mucho del tema que vamos a platicar, que es un poquito hablar de metrología, normalización, pero ustedes lo pueden entender más como calidad. Dicen que para alcanzar el éxito se necesita tener constancia y sobre todo medir la capacidad del éxito para constantemente superarnos. Y en ese sentido, hoy vamos a platicar con dos personas que nos van a comentar y nos van a compartir algunas de sus experiencias. Sobre todo una experiencia novedosa en materia musical, pero eso vamos a aterrizarlo un poquito más adelante. Por un lado, saludo a la directora de la Entidad Mexicana de Acreditación, Maribel López. Maribel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto estar aquí en tus propias palabras y la verdad, un placer colaborar contigo. Muchas gracias. Ahí está el logotipo, Entidad Mexicana de Acreditación, ya ven. Sí me lo aprendí luego, luego. Y además aprovecho para saludar a dos personas que son muy especiales para nosotros por la dedicación que le han dado a la materia. Una de ellas es la doctora Mercedes Siroeste, que durante muchos años de mi vida me orientó en esta materia y a la cual le mando un saludo. Y obviamente imagino, tú has trabajado muchísimo con ella, ¿no, Maribel? Podría decirte que es mi sensei y mi mentora, ella me enseñó. Ella formaba parte del Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Pruebas, SINAL, cuando yo salía de la universidad y empezaba mis pininos. Sí. Realmente ella fue la pionera en todo esto y una gran líder. Claro, y además una lindísima dama que si tenías alguna duda siempre estaba contigo para orientarte y sobre todo para brindarte conocimiento. Un besote, Mercedes, donde estés. Y por el otro lado, una gran amiga de la preparatoria que después, por diversos motivos profesionales, nos hemos visto y también colabora con ustedes, Margarita Yepes. Saludos, Margarita. Tú también la conoces, Maribel. Más que la conozco, la quiero con el alma y también Verónica. Es integrante del padrón de evaluadores de la EMA, nos ayudó a formar a la EMA como parte de los comités, nos enseñó porque era una experta, es una experta en las normas de seguridad y del trabajo, entre otras, y colaboró con Vero porque Vero, además de ser una de las fundadoras de Música, la Asociación de Mujeres, también es evaluadora, experta, capacitadora dentro de la EMA. Verónica, conociste a Margarita, ¿verdad? Sí, claro que sí, Maribel, claro que sí, fue un placer trabajar con ella, igual que con Mercedes. Con Mercedes, creo que tenemos más de 40 años de conocerla y lo mejor es que sigo trabajando con ella en la parte de normas ambientales, así que más que feliz, ambas son maravillosas mujeres. Claro que sí. Y bueno, deseándole una pronta recuperación a Margarita, ahora sí vamos a empezar. Bueno, ya te presentaron, Vero, pero por favor, Maribel, preséntala bien a tu evaluador estrella. Aquí a Vero, por favor. Déjame contarte, Alejandro, que Verónica y yo tenemos una trayectoria de hace muchísimos años desde la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y Fomento, de Comercio y Fomento Industrial. Hemos tenido un gran recorrido y la vida nos ha llevado por caminos separados y luego nos vuelve a juntar y luego nos vuelve a juntar y hay una gran amistad. Verónica y yo somos fundadoras de la Entidad Mexicana de Acreditación. Verónica estuvo con nosotros codo a codo creando la EMA y posteriormente, ya te platicará ella, decidió irse a trabajar y aprender y a conocer más al extranjero en toda la parte climática, ambiental. Y luego cuando regresa, que nunca la solté y siempre le decía, ayúdame como evaluadora, ayúdame como capacitadora, decidimos, ya te platicaremos en la segunda parte, crear una asociación de mujeres del sistema de infraestructura de la calidad. Y volvemos a reencontrarnos en este camino. Y hoy Verónica es presidenta, además de ser evaluadora estrella de la EMA y evaluadora internacional. Verónica evalúa a los organismos de acreditación en el mundo, como las EMAs. Pero además es la presidenta de la Comisión de Identificación de Capacidades de todas las mujeres que formamos esta Asociación de Infraestructura de la Calidad. Por Oye. infraestructura de la calidad, pues quiero decir lo que ya mencionabas, normalización, metrología, acreditación, evaluación de normas. Entonces tiene muchísimas cachuchas, EMA, evaluadora internacional, música, y tiene su propia empresa que es un exitazo, que es Fraso. Verónica, gracias por acompañarnos.
No, hombre, pues ahora sí, ya ven cómo soy privilegiado con estas dos grandes damas que están aquí acompañándonos. Oigan, rápidamente, siempre hay una expresión que dicen que mujeres juntas ni difuntas. Pero ahorita tenemos cuatro mujeres, bueno, hemos mencionado dos y ahorita están ustedes dos con otras compañeras que han trabajado fuerte. ¿Qué tan fácil es que en un momento dado quitarse de tabúes y ponerse a trabajar en bien de una causa? En este caso podría ser la metrología, la acreditación o simplemente la música. Platíquenos. A ver, Vero, tú que estás tan callada. Gracias, Alejandro. No, es maravilloso. Creo que esa frase no aplica en la infraestructura de la calidad. Al contrario, las mujeres de verdad somos súper responsables, chambeadoras, incansables. Nos apasionamos tanto con un tema y nos dedicamos en verdad de forma altruista totalmente, porque esta asociación de infraestructura de mujeres en el sistema de infraestructura de la calidad, que por eso se llama MÚSICA por sus siglas, está compuesto por en este momento casi 100 personas que estamos trabajando con la finalidad de transmitir a las mujeres la importancia de que trabajen en estos temas. Y la importancia de que se orienten a temas técnicos, que se quiten de tabús. Ya el que trabajaba o estudiaba mientras me casaba, eso ya pasó a la historia. Esto ya es una realidad. El sistema de infraestructura de la calidad es un sector, se puede decir un sector industrial más, porque de verdad que es maravilloso adentrarte en él, que ahora seguramente vamos a estar platicando ya más a detalle de cada tema y verán que hay un campo de acción sensacional para todas. Perfecto. Oye, bueno, gracias al público que nos está escribiendo y me dicen, oye, antes que nada, por favor, felicita a Maribel por el reconocimiento que le hicieron el 8 de marzo, la Asociación de Abogados Litigantes de México. A ver, Maribel, ya que nos están preguntando, platícanos un poquito de ella. Una sorpresa, Alejandro, y la verdad, pues un orgullo. Me invitaron de la asociación, hicieron un reconocimiento no solo a mi persona, sino a muchas mujeres realmente destacadas, ministras, legisladoras, luchadoras de la equidad de género, muy impresionante. Mujeres que trabajan por el bien, todas las mujeres. Nos preguntabas ahorita. Si entre mujeres podíamos convivir y no estábamos en esta lucha entre nosotras, y yo te digo que pues hace apenas algunos años nace esta palabra o empieza a conocerse de sororidad, la solidaridad entre las mujeres ante situaciones de lucha y críticas. Yo en este premio me sentí muy cobijada, muy acogida, porque me di cuenta que somos muchas las que estamos tratando de abrir camino a más mujeres. Y se han abierto muchísimo, Alejandro, pero falta mucho. Porque nosotros preguntamos, ¿cuántas mujeres trabajan en tu empresa? Y presumen y nos dicen 40%, 50%, a veces hasta un porcentaje mayoritario. ¿Y qué mujeres tienen un nivel directivo? A 2%. ¿Y qué mujeres hay personal, tienen personal a su cargo? A 2%, 1%. Claro, porque las mujeres tienen un trabajo que no está a igual al que las oportunidades que tienen los hombres. Entonces me sentí realmente, Alejandro, muy cobijada de ver a tantas mujeres en diferentes sectores, porque todas éramos de diferentes sectores, pero todas con el mismo objetivo, además acompañadas con muchos hombres, muy convencidos de que tenemos que ir juntos en este camino, de que tenemos que trabajar juntos. Fue un premio maravilloso. Yo agradezco a la Asociación de Abogados Penalistas y me sentí muy, muy distinguida. No, me encanta. Y bueno, nada más les voy a decir algo. Me dicen, oye, ahorita que están hablando de infraestructura, perdón, pero siempre en infraestructura había asociado la figura del hombre, del ingeniero, del arquitecto y todo. Y ver a dos mujeres ya me está haciendo ruido. A ver, pero platícanos, ¿por qué no nos debe de hacer ruido? Ay, Alejandro, porque cuando hablamos de infraestructura de la calidad, no hablamos de un sector en particular. La infraestructura de la calidad está inmersa en todos los sectores industriales, comerciales, de servicio, en todo momento. Tenemos
sectores como de salud, muy importante, en donde hay temas de acreditación, temas de normalización, temas de metrología, temas de acreditación, por supuesto. Y en cada uno, tú puedes ver turismo, puedes ver agricultura. Me acuerdo una vez que platicaba con una persona y me decía, pero ¿por qué estás inmerso en esto si tú ni sabes de construcción, ni sabes de eléctrica, ni sabes de eso? Yo soy química de profesión. Leo, pero es que la infraestructura de la calidad es una maravilla porque realmente lo que te ayuda es, tú lo decías al principio, a organizar adecuadamente una gestión para asegurar un producto que sea apto para su consumo, una calidad requerida para una construcción o las mismas, digo, ahora que hemos estado en la pandemia, toda esta parte de asegurar que un respirador funcione adecuadamente, que dé la presión de oxígeno adecuado. Entonces, la infraestructura de calidad está en todos los temas. Y realmente en el sistema como tal de infraestructura de la calidad, las mujeres sí están trabajando muchísimo porque nos preocupamos por las personas, ¿no? Tenemos ese sentimiento nato de apoyar y de proteger. Entonces es muy, muy fácil enamorarte de la infraestructura de la calidad. Qué agradable es escuchar eso y sobre todo, nuevamente, conocemos a dos mujeres que están destacando como pueden ser miles y ojalá pronto sean millones y cada vez nos olvidemos menos, más de la cuestión de sexos y veamos más por el desarrollo para todos, el desarrollo sostenible. Alejandro, yo te quiero complementar un Por poquito sobre favor. tu pregunta, ¿se vale? Sí, por favor. Nosotros hablamos de infraestructura, pero una infraestructura muy específica, ya lo decía Vero, que es la infraestructura de la calidad. Este nombre no lo inventamos. Nace en el 2018 a raíz de una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Normas, la ISO y la ONU. Y dicen, oigan, un país que no tenga buenas mediciones. Verónica ya lo decía en un respirador. Imagínate para la elaboración de la vacuna. ¿Cuántas mediciones exactas, cuánta precisión se requirió para esta tecnología? Un país que no tenga normas del más alto nivel con la más alta tecnología. Un país que no tenga organismos que sepan evaluar las normas y que tenga este reconocimiento en la acreditación, pues no va a poder tener calidad. Entonces le llaman la infraestructura de la calidad a estos cuatro pilares: la normalización, la elaboración de normas que muchos las conocen como NOM, pero también están las normas voluntarias llamados estándares. Tenemos la metrología, la ciencia de las mediciones. Vero nos hablaba de la salud, la temperatura en una incubadora, la precisión, exactitud que se requiere para colocar una operación en el corazón, un stent, un marcapasos, los laboratorios clínicos, los laboratorios ambientales, los laboratorios de la construcción para que no se nos venga el edificio abajo en un temblor. Y luego la acreditación, que es lo que nos toca hacer en EMA, que es ver que estos organismos que evalúan la norma lo hacen con competencia técnica y con confiabilidad. Entonces hablamos de infraestructura de la calidad como un término internacional, que hoy además, Alejandro, déjame platicarte que desde hace 2 años tenemos una ley. La ley de infraestructura de la calidad, que es la que nos rige en estas actividades. Perfecto. Ahora, una de las preguntas que tengo, y ahora sí que contésteme quien quiera. ¿Qué tanto estamos preparando a los universitarios para que cuando salgan realmente conozcan de estos estándares, de estas certificaciones, de esta homogeneidad en los procesos y sobre todo de la manera de darle seguimiento a nuestros resultados para alcanzar un éxito sostenible? Berito, ¿quieres empezar para que seamos una y una? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos hablando de equidad y de ser equitativas. Claro que sí, encantada. Yo me he preguntado muchas veces eso, justamente, Alejandro, porque he tenido experiencias con algunos alumnos que me dicen, sí, en mi carrera nos daban
este tema de normalización y nos hacían investigar qué normativas había para mi carrera y cómo las podía aplicar, pero hasta ahí se quedaban, ya no conocía nada más adelante. Por eso en música, en esta asociación, hay una comisión justamente de enlace con el sector educativo, que lo que tiene como objetivo es justamente el llegar a la gran mayoría de universidades, principalmente públicas, la UNAM, el Politécnico, ya las privadas como la Metropolitana, hasta la Anáhuac, la Ibero, todas, el TEC de Monterrey, para decirles, esto es la infraestructura de calidad, para esto sirve, e invitarlos a que sigan adelante y que conozcan el fondo y el para qué es cada una de estas actividades. ¿Qué nos dirías al respecto, Y te Maribel? complemento, Alejandro. Hablando de la Ley de Infraestructura de la Calidad, estaba aquí revisándola. Su artículo tercero nos dice que las autoridades normalizadoras están obligadas a concertar con las instituciones de enseñanza y colegios de profesionales programas y planes de estudio y capacitación con objeto de formar técnicos en la materia. O sea, es tan importante que ya se creó hasta un artículo en la ley. La EMA tiene 12 convenios con instituciones académicas, con universidades y con tecnológicos, porque aquí en la familia chiquita tenemos una anécdota que contamos, que nos reímos mucho, que decimos que cuando yo estudié en alguna época de mi vida ingeniería, Verónica estudió química, si no me equivoco, y la única norma que teníamos, decíamos que era nuestra prima fea de Guadalajara. No conocíamos otra norma, porque no se nos educaba en normas, no se nos educaba en metrología. Y ahora, aunque hay diplomados, aunque los docentes se preocupan por impartir ciertas materias, falta mucho por hacer. Entonces, la ley ya lo prevé como una obligación y nosotras, como Mujeres Unidas, tenemos este sector de enlace con la academia. Los muchachos deben de salir preparados porque si quieren entrar al ámbito laboral, deben de saber de normas, deben de saber de metrología. Y lo que nosotras estamos haciendo en música es invitar a más mujeres que estudian estas carreras de leyes, de técnicas duras como ingeniería, como química, alimentos, que se vayan involucrando en el mundo de la normalización y de la infraestructura de la calidad. Me parece muy interesante esto, pero fíjense que hoy cuando estaba preparando este programa, se me ocurrió preguntarle a varios estudiantes de diversas facultades si conocían la ley de metrología y normalización y si les sonaba. Y perdón que se los diga, pero el resultado fue abrumador. Nadie sabe qué es la metrología y la normalización le suena a normas, pero aún así seguimos en una etapa un tanto deficiente, con el debido respeto. Esto, Alejandro, cuando no confunden con metrología, con meteorología, porque les Además, dices, además. oye, ¿sabes qué es la meteorología? Sí, ¿cómo va a estar el clima si va a llover? No, no, falta mucho por hacer, Alejandro, muchísimo. Por eso te agradecemos tu disposición a darnos este espacio, porque sabemos que tienes mucho público joven, sabemos que tienes mucha gente que nos va a ayudar a transmitir todo esto. Y yo sí quisiera, salvo la opinión de Vero, que estoy segura que nos va a apoyar, si alguien está interesado de que demos una plática en una universidad, en un colegio, como música, como EMA, encantadas vamos y transmitimos el conocimiento que tenemos. Es parte de las actividades de música. Pero yo creo que, fíjate que me parece muy, muy interesante lo que tú estás diciendo, pero yo creo que primero tendríamos que hacerlo en las cámaras de comercio, en las instituciones de empresarios, bueno, las entidades de empresarios y todo. Y te lo comento porque así, a partir de arriba, va a permear. Los estudiantes pueden tener ahorita muchas materias y pueden llegar a estar ligeramente perdidos en algo, lo cual es lógico. Nosotros estábamos más perdidos. Pero ya los empresarios y todo debemos de fortalecer, yo creo que más, que entendamos, y los industriales igual, que entendamos realmente la importancia de lo que estamos hablando, porque a veces desconocemos no solo esto, sino lo peor, ni siquiera tenemos idea de que realmente son obligatorias, ¿no? Hablamos o escuchamos las normas oficiales mexicanas, dicen, ay, sí, está bonito, ¿no? Oye, sí, pero ¿la estás cumpliendo? Máxime que ahorita en materia laboral vienen muchas,
muchas medidas a tomar y creo que seguimos perdidos como empresarios y como industriales. Eso es lo triste. Incluso deberían los colegios de profesionales, ingenieros, abogados, contadores, fortalecer más esta capacitación, porque reitero, no es grato preguntarles y que te digan, no sé. Sí, tienes toda la razón, Alejandro, tienes toda la razón en donde sí es importante empezar a trabajar desde el sector educativo y que las empresas y las cámaras, por supuesto, como que premien ese conocimiento, busquen ese conocimiento y a raíz de eso que tengan también alianzas con organizaciones educativas para que puedan incluir en sus planes de estudio toda esta información. Yo sé que en muchos organismos, como en la EMA, en organismos de certificación, en organismos de normalización, se tiene que trabajar con todas las partes interesadas. Y dentro de todas esas partes interesadas, siempre se habla de que tiene que haber representantes de instituciones de enseñanza. Y sí se ha hecho algo, pero es mínimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Maribel en que necesitamos ir a dar pláticas a las instituciones, por lo menos para que conozcan. Yo me acuerdo hace ya mucho tiempo, y no me dejará mentir Maribel, que se empezó a hablar como EMA, cuando empezamos a trabajar en EMA, Maribel iba a dar estas pláticas a universidades con muchachos que decían, ¿estas para qué? Y entonces Maribel empezaba a dar una plática increíble donde les decía, ¿a ustedes les gusta ir a los antros? Y todos, no, pues sí, ¿y ustedes están seguros de que las instalaciones eléctricas están certificadas y que no van a tener un incendio? Y entonces ya como que captaba su atención y de ahí empezaba, porque no es ir a llegarles a leer la norma o a hablarles de la ley, sino cómo esta infraestructura de calidad impacta en la vida de cada individuo en todo momento. Yo les digo siempre cuando doy una plática, todas estas actividades están presentes desde que nacemos hasta que nos morimos. En cada una de estas actividades, de estas etapas, estamos involucrados para tener seguridad, para tener salud, para estar confiados en donde estamos. Todo eso es importante. Entonces, sí, creo que necesitamos seguir con estas pláticas a nivel educativo. Y con estas alianzas que tiene incluso música con cámaras industriales, con cámaras de comercio, creo que Maribel tiene más que claro esta parte y por eso siempre hace convenios con gobiernos, con cámaras, tanto industriales, comerciales, de servicio, de turismo, todo. Pues Maribel seguramente nos va a complementar todo lo que hace al respecto. A ver, Primero, Maribel. Alejandro, te comparto que la EMA fue creada por la Confederación de Cámaras de Comercio, la CONCANACO, la CONCAMIN, la Confederación de Industriales y el Consejo Nacional Agropecuario. Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, el primero, nos damos cuenta que empiezan a bajar las fracciones arancelarias, pero que si no cumplías con la norma ya no podías exportar tu producto. Y decías, cumplo con la norma y te decían, ¿quién dice? Pues hice la prueba en un laboratorio acreditado. ¿Y quién dice que ese laboratorio es confiable? Pues una entidad de acreditación. Ah, y esa entidad de acreditación, ¿quién la valida? Los organismos internacionales de acreditación. Y en México no había nada. Entonces, los empresarios son los primeros que se dan cuenta que para poder seguir exportando, compitiendo y abriendo mercados, tenían que entender esta parte de la normalización. Falta mucho conocimiento, coincido contigo. Lo vemos en todos los sectores y en todos los países, porque pues decimos que norma que no es verificada, pues vale para una tostada, ¿no? Sí. No creas que iba a decir la mala palabra. No, no, no. Tenemos las normas, pero nos falta la vigilancia, nos falta la promoción, nos falta el conocimiento. Vero lo decía, vas a ir a un antro, yo le digo, Vero, vas a dejar a tus hijos en una guardería donde no sabes si hay salidas de emergencia, si funcionan los extintores, si no tienen las puertas con candado, tenemos que estar conscientes de la importancia de las normas. Y hay mucho que difundir, Alejandro.
y de verdad nuevamente te agradecemos este espacio. Estamos haciendo enlaces con otros grupos de mujeres, mujeres de Canaco, mujeres de Canacintra, mujeres de la Cámara de la Industria del Cemento y de la Construcción, pero falta mucho por hacer y la difusión es importantísima. Qué bueno que te interesaste en este tema y a tus órdenes para seguir tocando este tema a través de nosotras o de otras colegas o que podamos apoyar. Al revés, yo creo que para mí es un honor y sobre todo qué bueno que nos están nutriendo de conocimientos porque eso es lo que necesitamos, conocer más. Fíjense que yo nada más dentro de este tema me generó una curiosidad y lo platico con varias personas, ya que tenían unas 3 o 4 décadas de que salieron de la escuela. Y se me ocurrió preguntarles, oye, ¿sabes qué es una ISO? Y para mi sorpresa, prácticamente nadie sabía. Hablé de calidad, ¿sabes qué es la calidad? Y curiosamente todos lo referían como a los 90s con un libro de un japonés que es Ichikawa, me parece que es, quizá estoy diciendo, pero obviamente ustedes lo saben, ¿no? Hablé de la normalización y la metrología, reitero, con personas que ya deberían de conocerlas y nada más me dijeron, bueno, se ha de referir a la creación de las NOMS, que quizá no estaban tan errados. Pero si nos vamos a eso, realmente como sector profesional, sí estamos perdidos y al revés, yo creo que ustedes lo que están haciendo es plausible, ya sea como música, como EMA, como también el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, necesitamos todavía subir nuestros estándares para ser competitivos. Y se los platico porque, por ejemplo, con gente de las cámaras de Chile, Colombia y Perú, las binacionales, platicamos de este tema y ellos, fíjense que normalmente en sus programas de estudio en diversas carreras, sí les dan mucha capacitación en normatividad internacional. Entonces dicen, independientemente de las leyes, también necesitamos que crean y crezcan para ciertos estándares que estamos manejando de nuestros productos. Entonces, de alguna manera dices, bueno, qué bueno que lo están haciendo, pero también hay que ver, no hay que ver el ojo ajeno, hay que ver el nuestro. Nos falta mucho por desarrollar y qué bueno, reitero, que sea a través de ustedes como lo están haciendo. Sí, Alejandro, creo que no tengo yo mucho que agregar, tienes toda la razón. Creo que se ha hecho gran esfuerzo y yo te puedo decir, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional se ha trabajado mucho en varias carreras para transmitir toda esta información y ha habido, si no mal recuerdo, era en los centros CONACYT, en donde se trabajó en hacer un diplomado de metrología, en donde la gente se empezara a involucrar más en toda esta parte, pero no es un tema como muy atrayente porque la gente no entiende, no entiende de qué se trata y cuál es la importancia. Entonces, no es, como yo te decía, hay que transmitirles esa importancia de lo que implica el tener una norma, el tener un producto certificado y que esa certificación tenga un aval que les dé confianza, como es la acreditación, y una acreditación con reconocimiento internacional. O sea, afortunadamente México tiene todo el sistema de infraestructura de calidad ya implementado en el país. Tenemos un Centro Nacional de Metrología de primer nivel con un reconocimiento internacional muy importante. No se diga de EMA, y qué bueno que me toca a mí decirlo y no a Maribel, pero la EMA es una de las entidades de acreditación de mayor reconocimiento a nivel mundial. Tiene todos los reconocimientos internacionales que se pueden tener. Tenemos organismos de certificación también de primer nivel que ya a través de la certificación de sistemas de gestión, tanto de calidad como ambiental, como de inocuidad, etcétera, certificaciones de producto, todo esto tienen ese reconocimiento porque tienen un respaldo de EMA que les asegura que están cumpliendo con todas las de la ley, como decimos, la normativa que corresponde a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, tenemos todo, tenemos organismos de normalización sensacionales como el que tú mencionabas del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que tiene tantos años trabajando en pro de desarrollar la normativa nacional.
como los otros, como ANSE, como NICE, que son del sector eléctrico y de electrónico, perdón, de eléctrico y electrónico, 11 en construcción. O sea, tenemos muchos organismos de normalización que trabajan de verdad, no ellos solos, no son las 20 gentes que estén dentro, sino es todo un grupo que trabaja de manera voluntaria en el desarrollo de estos documentos que se tienen que conocer y después los productores ver ese beneficio de la certificación. Perfecto. No, muy bien. Pero Mande. ver, yo aporto algo más a lo que dice Vero, Alejandro. Sí hemos avanzado muchísimo. Cuando nos comparamos, depende de con quién, si nos comparamos con Alemania o si nos comparamos con algunos otros países de aquí, de nuestra región latinoamericana, podemos ver cómo estamos en algunas cosas. Pero yo te diría, en los países desarrollados, y regreso al país de Alemania, desde los libros de texto te explican qué es un tornillo y te ponen, cumple con la DIN fulana, con la norma alemana fulana. Aquí rara vez te explican qué es el NOM, incluso sales de la universidad sin conocerlo. Efectivamente. Entonces, yo sí creo que hay que trabajar mucho con los empresarios, con los usuarios para que exijan el cumplimiento de la norma, pero también con las autoridades, pero también con los estudiantes. Si desde chiquitos nos enseñan la importancia de una buena medición, de una buena normalización, de una buena certificación, cuando llegas a los centros laborales, cuando llegas al trabajo, ya lo conoces. De otra manera, nos hemos encontrado con que, oye, fíjate que hubo una tormenta y se cayó el puente. ¿Qué pasó? No cumplía con la norma. Oye, lo acabamos de ver en Turquía. Se caían los edificios, no cumplían con la norma. Lo hemos visto aquí en México, los accidentes que hemos tenido por no cumplimiento con la norma. Entonces, yo creo que tiene que ser un esfuerzo desde el inicio hasta el más alto nivel. Ahora, una de las cosas que me están llamando la atención es qué tanto se está involucrando la normalización, la certificación, por ejemplo, con las actividades que está calificando el CONOCER. ¿Ustedes están trabajando con ellos también para crear estándares en todo tipo de actividades profesionales, en todo tipo de formación profesional? No mucho, Alejandro, somos como organismos primos, hermanos. Sí. Tanto EMA como CONOCER, ellos acreditan y certifican competencias laborales. Nosotros lo que hacemos es que acreditamos laboratorios, organismos de certificación, unidades de inspección, centros de certificación que no están tan relacionados con esa parte. A ti te llega un refrigerador y tiene una etiqueta amarilla que dice ahorra energía. Y lo que nosotros vemos es que las pruebas que se le hacen al refrigerador efectivamente cumplen con esa norma de eficiencia energética y que todo el refrigerador de ese modelo lo cumple. No nos metemos tanto a la parte de competencia laboral. Entonces, sí, siempre nos llamamos primos hermanos porque los dos acreditamos, los dos trabajamos con organismos de certificación, pero en ámbitos diferentes. Nosotros en proceso, en servicios, ellos en competencias laborales. Pero Perfecto. tenemos muy buena relación. Perfecto. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa. Pero antes de irnos, yo les pregunto, estamos hablando que más o menos son 3 décadas de funcionamiento de EMA, más o menos, ¿correcto? ¿Cuáles son los logros que se ha tenido? Pero no me lo digan ahora. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos. MX.tv. A demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del. Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente
que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titien. WowMX.tv. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí. Y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues, el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titien. WowMX.tv. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio. Gracias, amigos. En tus propias palabras, ofrezco una disculpa a la tecnología. No tiene palabra y entonces a veces si ven una falla, les ofrezco disculpas. Maribel, te estaba comentando que ya los hice más viejos. Dije 3 décadas, pero realmente empieza a finales de los 90s, lo que es la EMA. Vamos a ponerle 25 años para que no me regañen. Para 25 años te pregunto, ¿cuáles son los logros más importantes que han tenido? Alejandro, estamos orgullosísimos de lo que hemos hecho en EMA. Somos un gran equipo, no la gente que trabaja en EMA. Nuestros evaluadores, mencionaste a Margarita, mencionaste a Verónica, tenemos más de 1,200 evaluadores. Tenemos un padrón de evaluadores y expertos técnicos que es el corazón de la EMA. Cuando nosotros vamos a ver un laboratorio, imagínate la diferencia entre ver un laboratorio que hace pruebas de tequila, uno que hace pruebas de transformadores, uno que hace pruebas clínicas. Necesitamos expertos en la materia. Uno de los mayores logros es que tenemos un padrón de evaluadores de 1,200 expertos y cubrimos, como ya lo dijo Verónica, todos los sectores. EMA tiene el reconocimiento internacional, que es el logro más importante en 18 programas. Acreditación de laboratorios clínicos, forenses, del sector eléctrico, metalmecánico, unidades de inspección, organismos de certificación, donde entramos, logramos el reconocimiento internacional. Este junio, por mencionarte algo, recibimos una evaluación internacional para la nueva norma que está ahorita muy en boga por la parte de economía circular, que es la norma de verificación y validación, ¿no?
Entonces, cada vez que se abre una nueva norma para lo del reuso, para todo esto, se requiere una norma de decir si es equipo usado. Cada vez que se abre una norma, la EMA tiene el reconocimiento internacional. El siguiente logro que tenemos es que somos una empresa totalmente sostenible, somos una empresa autosuficiente, asociación civil no lucrativa, tenemos 150 empleados, estamos en todo el país con grupos representantes, tenemos más de 7,500 acreditaciones, pero la segunda cosa es que más de 100 acreditaciones son fuera de México. Acreditamos en China, acreditamos en Guatemala, acreditamos en Estados Unidos, acreditamos en España, porque hay programas que EMA es la única entidad que tiene el reconocimiento internacional. Y bueno, a nivel nacional, Alejandro, pues tenemos el reconocimiento de empresa ética de Concamín, de empresas excepcionales por parte del Consejo de la Comunicación, el reconocimiento, somos una empresa con reconocimiento de Great Place to Work, un lugar donde la gente es feliz trabajando, y creo que somos también, de parte de la Secretaría de Trabajo, una empresa incluyente, responsable, por eso también el movimiento de música, donde buscamos la equidad y el beneficio de todos. Yo te diría, pues, que los logros han sido todos, no nos queda ni uno en el camino. Perfecto. Ahora tú, Vero, presúmenos, ¿cuáles han sido los logros que has considerado más importantes de lo que es música? De música, bueno, música se crea desde el 2019 en un grupo de mujeres a petición o a un llamado de la Secretaría de Economía, y nos juntamos como algo totalmente voluntario, pero en realidad el mayor logro que tenemos en este momento es que ya nos constituimos como una asociación civil. Hace apenas un mes estamos ya como asociación civil, ya tenemos nuestro registro ante el SAT, ya tenemos todo listo para arrancar, las comisiones se han creado, tenemos comisiones de varios tipos que están trabajando ya con un plan de acción, ya con metas a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de hacer todo esto que te comentaba, justamente el lograr el objetivo de, número uno, apoyar la perspectiva de género y la equidad laboral en todas las actividades de metrología, normalización, evaluación de conformidad, calidad y acreditación, pero también mucho más el transmitir a las mujeres la importancia de desarrollarse en estas actividades. Entonces, este es el mayor logro. Tiene, pues, apenas poco tiempo, no nos podemos comparar con EMA para nada, pero en 25 años nos vemos, o ya vendrán a verte nuestras sucesoras, porque yo creo que ya no llegaremos, pero estas sucesoras dirán, pues sí, ya tenemos todos estos logros. Es una maravilla que cada vez más se están integrando a este gran movimiento, otros movimientos de mujeres dentro de las cámaras industriales, dentro de las cámaras de comercio, dentro de gobiernos de todo el país, que están interesados justamente en este mismo tema, apoyar esta perspectiva de género y equidad laboral. Y esto es lo que nos hace muy felices y estamos muy contentos. Perfecto. A ver, digo, también este programa es de compromisos. Les pregunto, Wow TV, ¿cómo puede apoyar a música? ¿Cómo puede apoyar a EMA? Díganme, ¿qué podemos hacer para ustedes y por ustedes? Con estas difusiones, Alejandro, la verdad es que tú lo acabas de decir, tanto EMA, por más que tenga casi 25 años, como música, que tiene 4 años trabajando, pero meses de crearse como asociación civil, requerimos difusión, requerimos darlo a conocer. Yo creo, Alejandro, que con el conocimiento, la experiencia que tú tienes, pero sobre todo con tu pasión, podemos hacer varios programas con diferentes actores y diferentes entrevistados. Podemos platicar de la importancia de un laboratorio clínico y un banco de sangre. Podemos hablar de la importancia de la norma ahorita, de todo lo que es la seguridad de la información con tanto hackeo que hay. Podemos hablar de la norma, o sea, hay tanto de qué hablar. ¿Qué pasa con la norma 35 que tú mencionabas de la STPS, de todo el clima laboral, cómo nos afecta? ¿Quién la verifica? ¿Qué capacidades debe de tener? Y como música, desde luego, pues que nos permitas presentarte nuestras comisiones y lo que estamos haciendo.
hay un estándar que no es norma obligatoria, que es norma voluntaria, que se llama la R25, que es sobre igualdad laboral y no discriminación. Podríamos también platicarte de esa. Tenemos más de 10 organismos acreditados por EMA y lo que ellos hacen es evaluar en las empresas si se cumple, que las mujeres y los hombres tengan exactamente las mismas oportunidades de crecimiento, de reclutamiento, de todo esto. ¿Cuántas tenemos en México? ¿Cómo estamos? Yo creo que podemos hablar de mucho. En música también, ahorita estamos con una comisión tratando de medir cuántas mujeres participan en estas actividades. Verónica lo comentaba, pero me acaban de dar el dato, somos 122 mujeres en música, directoras wow. de laboratorios, la directora del IMNC, la directora del laboratorio de Profeco, la directora del laboratorio de Cofepris, la directora de normas de la Secretaría de Energía, pero también Alejandra Labat, nuestra querida amiga, la directora de una unidad de inspección. Tenemos muchas mujeres, la directora del Instituto de Fomento a la Calidad Total, con este premio de lo que era el Premio Nacional de Calidad, que ahora es Empresas Excepcionales. Entonces, tú nos dices el tema, Alejandro, y somos más de 120 mujeres y más de 150 trabajadores en la EMA, más nuestros evaluadores, que pueden platicar contigo temas específicos y tener un canal de comunicación tan profesional como es este programa que también tú lidereas y que llega a tanta gente. Excelente, pues les tengo la noticia de que si así nos coordinamos y para que sea esto de compromisos, nada de que quién le pone el cascabel al gato, pues ya no lo ha puesto Maribel. Verónica, ya nos comprometemos a hacerlo. Una vez al mes vamos a estar dándoles un programa para que pueda la gente entender las distintas facetas que tiene tanto la EMA como música, música como EMA. Aquí no se trata de protagonismos, el único protagonista será el contenido, la información, y lo más importante es que ustedes lo podrán disfrutar aquí a través de WOW TV. Además, nosotros también tenemos una directora, que es Malena Miranda, entonces entre mujeres seguramente se van a arreglar, y al final uno va a ser el humilde obrero que va a venir aquí a platicar con las personas que así nos lo indiquen. ¿Les parece? Me encanta, Alejandro, y quiero decirte, por ponerte un ejemplo de algo rarísimo, una de las chicas que está en música de nuestras comisiones, todos oímos hablar y además nos preguntamos por qué estos centros de verificación vehicular que tienes que llevar a verificar tu automóvil, ¿no? Y decimos, oye, ¿sí estará trabajando bien su equipo? ¿Sí realmente están midiendo las emisiones del coche? Tenemos a nuestra querida metróloga en música, un laboratorio acreditado por EMA, que nos puede venir a explicar cómo se asegura de que se esté midiendo bien. O sea, los temas son infinitos. Bancos de sangre, en fin, todo lo que ustedes nos digan. Ahorita está muy de boga la medición de hidrocarburos, con la carencia que hay de agua, y ahorita hablando de economía circular, todas las normas que hay en torno, aquí Verónica es la experta, el cuidado del ambiente, todo lo que se está haciendo. Entonces tú, Alejandro, le mandas a Vero un WhatsApp, un correo, tu directora, y nos dice, oye, nos encantaría hablar de las normas y los alimentos. Y viene la representante de música del Consejo Nacional Agropecuario y viene un laboratorio acreditado o un organismo y hablamos de las normas y los alimentos. Otro día, las normas y la construcción, las normas del sector eléctrico, las normas y la seguridad de la información. O sea, hay más de 4,000 normas. Temas hay para lo que ustedes quieran y nos encanta trabajar juntos y hacer sinergias. Excelente. Pues miren, ya nos estamos a 3 minutos, dinos. Les agradezco mucho y también ofrezco una disculpa porque estaba un poquito parpadeando el monitor. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es un programa en vivo y la tecnología no tiene palabra. Entonces, nada más me quedaré una sola pregunta y ahí sí agradecería que fueran un poquito breves. Vero, Maribel, Vero. Cada una de ustedes, en sus propias palabras, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? En tus propias palabras. ¿Quién soy? Maribel, empieza. Soy una mujer pasionaria. Tengo muy clara mi misión y mi visión en esta vida. Quiero que México sea un país de Estado de Derecho donde las normas se cumplan y se hagan cumplir. Estoy luchando por ello. Soy una mujer comprometida con mi país
y una mujer muy humana y muy comprometida con la equidad de género. Muchas gracias. Vero. Yo soy una mexicana a ultranza que defiende a México en todos los aspectos. Y como mujer, defiendo también el hecho de que somos profesionales, somos muy responsables, somos, como dice Maribel, apasionadas de lo que nos propongamos. Yo soy también esa persona apasionada. Y en este momento te puedo decir que además de apasionada en la infraestructura de la calidad, como decía Maribel también, soy una apasionada y preocupada por el ambiente. Me preocupan los temas para dejarles a nuestras futuras generaciones un planeta como el que nosotros tenemos. Entonces, esa soy yo. Excelente. Y les dije al principio del programa, íbamos a tener a dos mujeres hermosas por dentro y por fuera, pero además nos iban a dar un gran contenido, un contenido para ustedes. Pues les agradezco mucho a las dos, Vero, Maribel, Maribel, Vero, gracias por estar aquí, gracias por esta, por platicar con nosotros, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la oportunidad, Alejandro. No, gracias. A tus órdenes cuando necesites. Muchas gracias, y sobre todo gracias a ustedes, nos han seguido, nos han escuchado, y seguramente tendrán mil cuestionamientos que los iremos resolviendo en los siguientes meses. Gracias y hasta la próxima. ¡Wow!